Rojita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emiliano te saluda. Hola, querido, buenas tardes, gracias por acordarse. Bien, querido, gracias a la Virgen, ya pasó el 70% de lo que me había pasado, ¿viste? Ahora lo que pasa es que tengo que estar en mi casa porque hace mucho frío, ¿me entendés, querido? Sí. Pero estamos bien, gracias a la Virgen. Bueno, Estamos preparados para mañana. contale a la gente qué te pasó, Rojita, que te vimos que estuviste internado. Sí, estuve una semana internado, sí, me agarró el COVID, ese curú, ¿cómo es eso? Sí, COVID, coronavirus. Y neumonía, tuve neumonía, ¿me entendés? Que eso es peor, pues, ¿viste? Sí. Y bueno, pero salió todo, gracias a Dios y la Virgen, salió todo bien. Estoy en mi casa con mi familia, así que estamos disfrutando. Bueno, ¿Me entendés lo que te digo? ahora qué bicho raro ese, ¿no? Le digo Es malo, es una cosa mala, nene. No sabés cuándo va a venir, cuándo se va a ir, ¿me entendés? sí. Aparte, son cosas muy. Te ponen de todo en el cuerpo, ¿me entendés? Lo que Sí, te digo, sí. querido. ¿Y cómo la pasaste? A Y ver. la pasé mal, nene, la pasé mal. Sinceramente, los primeros días la pasé mal, siempre rodeado con mi familia, ¿viste? Pero Sí. ya Dios y la Virgen ya me puso en carrera otra vez, ¿viste? Bueno, escuchá, Es Rojita, justo. cuando me decís la pasé mal, ¿qué temiste que te ibas a otro mundo o no? Sí, pensé muchas cosas, querido. Porque no era rojita, era un rojazo chiquitito, ¿viste? Sí. Aparte que no me sentía bien, muchacho. Sí. Muchas inyecciones, muchas porquerías, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Parece que no, pero eso te pone mal, ¿viste, querido? Sí. Es decir que la pasaste mal, Rojita. Sí, la pasé mal, mi amor. Mira, estoy bien. Sí. Si me ves, estoy en mi casa, acá con un pijama, tranquilo, ¿viste? Ahora Sí. me tengo que ir hasta Boca, voy y vengo, ¿viste? Sí. Pero qué bárbaro esto, Rojita, de Sí, que no, jodido, jodido, hermano, jodido. No se lo deseo a nadie, porque vos a nadie. tenías las vacunas, ¿no? Puestas, sí, lógicamente. Todos, cuatro tenía, mi amor, cuatro. Las cuatro vacunas y te agarró fuerte y a Me ver. agarró fuerte y me mató, ¿viste? Me mató, me mató, nene, me Cuando mató. me decís que te agarró fuerte, ¿qué sentías, qué Y pensabas? porque te sentí mal, parece que te vas a morir. Sí. Porque uno no está acostumbrado a eso, ¿me entendés lo que Pe te digo, querido? pensabas, pensabas que te Y morías, estaba que sí, pensé, sí, lo pensé muchas veces, Rojita. Mierda, che. Qué No te voy fuerte. a mentir para nada, ¿eh? No me mentís, pensabas que te morías. Sí, estaba así, me parecía que ya me iba para arriba, sí, querido. Oh. Bueno, pero acá estamos, nene, Bueno. escuchando, bien, tranquilo. Sí, y te escucho, ¿sabés lo bueno de todo esto? Que te escucho Sí. bien, que te escucho bien Bueno, de estoy nuevo. bien de vos también, porque me Sí. costó un poco, ¿viste? Y sí, pero ya se pasó porque, mirá lo que te iba a decir, estoy tomando 21 pastillas por día. Upa. 21, muchachos, ¿sabés lo que es? Epa. Pero eso me hizo bien, me hizo bien, me hizo bien, me limpió todo, ¿viste? Sí. Bueno, pero ya estamos bien, nene, yo creo que ya pasó. Gracias a Bueno, Dios y la Virgen, ¿no? menos mal, el Sí, tema menos mal, que... querido, Ahora, sí. imagínate si no tenías ninguna vacuna, ¿no? Y me muero, ¿no, muchacho? Si no tengo ninguna vacuna, me muero. Qué lo parió, qué Pero suerte, bárbaro. gracias a Dios y la Virgen, que me había aplicado cuatro, ¿ya Sí, las viste? cuatro dosis te agarró igual, qué Sí, impresión. y eso me alivió mucho. Sí. Ahora, Bueno, así que estamos, nene, estamos rodeados de la familia, como sí. toda la vida, ¿Y ¿viste? Estamos bien, estamos bien ahora. en qué pensabas, Rojita, cuando, porque me imagino que en esos momentos Tantas cosas pensás, nene. estaba solo? Pensás en tu hermano, en mi hijo, en mi Sí. nieto, pensás en Claro, todo. porque esos momentos hay que vivirlos solos, cuando uno tiene COVID. Claro, por colmo mis nietos chiquitos, ¿me escuchás lo que te digo? Sí. Pendejito, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Y vos sabés cómo estaban, lloraban, ¿viste? Sí. Bueno, pero Dios te dio, me dio salud para seguir viviendo, ¿Y ¿me entendés? qué le dijiste a los nietos o a tu hijo cuando los volviste a ver? No, ¿qué le dije? Que el abuelo se había descompuesto, que había tenía un síntoma de fiebre, ¿viste? Esas cosas. Pero Sí. eran chicos, son chicos, ¿viste? ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, y ahora todo el mundo contento, nene. Están todos contentos, ¿Y ¿no? pensabas en Boca o Cambió la no? vida, cambió la vida. Te cambió la vida. Cuando estabas ahí Sí. solo internado, ¿pensabas en Boca y te hacía bien o no? No, no, solo no estuve nunca, nene. No. Estuve con mi familia. No estuviste solo. Siempre mi familia, siempre. Mirá vos, mirá Si vos. no es mi señora, mi hijo, si no es mi hijo, mi nieto, ¿viste? Mirá vos. Siempre acompañado con los seres queridos que tengo. Mirá vos, mirá vos. Sí. Ángel, vos sabés que se fue Salvio, te hago dos preguntas de Boca pensando en mañana, se fue Salvio que tenía la 10. ¿A quién le darías la 10 vos de Boca? Mirá, acá en este momento, nene, si vos pensás la cosa, acá hay mucha gente que están pensando en este chico
Este chico paraguayo, ¿cómo es que se llama? Romero. Romerito, le quieren dar el día a él. Ya creo que ya se lo vieron. Sí, ¿viste? Sí. Y bueno, cosa, ¿viste, nene? Yo nunca en mi vida había escuchado una cosa de esta. ¿De qué? ¿Qué cosa? Que yo nunca en mi vida escuché de quién era la camiseta, de quién se iba a poner la camiseta después, ¿viste? Sí, sí. Y le iba a decir yo. Sí, sí. pero, ¿y si a vos te hubieran dado a elegir, a quién se lo hubieras dado, Ángel? ¿Yo? Sí. Y yo me animaría a ponérmela, ¿eh? ¿Verdad? Y con todo respeto para la gente, para todo, ¿eh? Sí. Yo me la hubiera puesto yo, nene, también, ¿por qué no? Te la hubieras puesto vos. ¿Y de este plantel a quién se la hubieras dado? Bueno, pues son cosas, ya pasó todo, nene, ahora quedan las cosas lindas, ¿viste, sí, querido? Sí, sí. Tenemos sí. que hacer la fuerza de Boca para mañana, ¿viste? Sí, sí. Un partido muy importante. Pero yo creo que Boca va a definir mañana. Ahora, ¿te sí, dolió? Sí. ¿Te dolió que...? Habla más fuerte, mi amor. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, correcto. ¿Te dolió que Arturo Vidal haya dado tantas vueltas y que al final no venga a Boca y vaya al Flamengo? Sí, pero esto todo, viste cómo es, todo tranza, nena. Esto lo arreglan los empresarios, ¿me escuchás lo que te digo? Sí, lo que sí. hacen los quilombos son los empresarios. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Yo, si vos me hablás de ese muchacho, no lo conozco, lo conozco poco y tampoco lo vi jugar mucho, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Ahora vos me estás diciendo que eso ya se desirvió. Sí. Aparente... Y es mucha plata, hermano, es mucha plata, mucha. Firmó un contrato con... Pero ¿sabés lo que pasa, muchacho? Con Flamengo. Nene, sí. Boca está bien en este momento, ¿eh? Boca cambió mucho, ¿eh? Sí. Vos decís Boca que... cambió mucho, le hace falta un poquito al gol, ¿viste? Pero cambió demasiado. Vos decís es que... otro Boca. Vos decís que no... Es el Boca de toda la vida, va. Ajá, este es el Boca de toda la vida. Vos lo ves como el Boca de toda la vida. Sí, sin ninguna duda, por favor, sí. Escuchá, Ángel, entonces vos decís sí. que este Vidal no hacía falta. Alzame que... un poco que no te escucho, mi amor. Entonces coincidimos que Arturo Vidal no hacía falta en este momento de Boca. Mirá, no sé, nene, porque si yo me pongo a pensar, yo lo vi jugar muy poco, ¿viste, claro, este muchacho? Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y no te puedo dar ninguna referencia porque uno no... Claro. Yo no estuve continuo con él, nada, ¿viste? Ni en absoluto. Claro. Pero ¿viste cómo es la gente? Sí. La gente habla cualquier cosa, te dicen cualquier cosa, ¿entendés? Así que se cortó todo, entonces... Sí. Sí, es mucha plata, nene, es mucho dinero. Todo indica que arregla en Flamengo y que el miércoles lo presentan en Brasil. Y puede ser rival, ¿sí? Y puede ser rival de Boca en cuarto de final de Copa Libertadores. Ese es el temor, porque Flamengo puede ser el próximo rival de Boca. Temor no, nunca tiene Boca, temor, muchacho. A Boca lo tenés que respetar, sea quien sea lo tenés que respetar. Siempre tenés a Boca enfrente. Sí. Ángel, ¿y a qué Boca le recuerda a este Boca en particular? ¡No te escucho! ¿A qué Boca le recuerda a este Boca en particular? A todos, a la mayoría de los equipos de Boca. Yo estuve jugando 11 años en la primera Boca, y los conozco a todos, a la mayoría, ¿me entendés? Sí. Pero Boca es Boca, muchachos. Vos te enfrentás con Boca y tenés a Boca enfrente. Y hay que ganarle a Boca, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Hay que ganarle, no joda, ¿eh? Ahora, yo pensaba, Ángel, ahora, para que venga Vidal, el chileno, y saquemos a Varela, no era negocio. ¿Qué negocio va a hacer, muchacho? ¿Qué negocio? Claro. Es un muchacho grande. Claro. El pibe tiene una juventud, va a hacer goles, va a ser goleador por vida, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Le tenés que dar un poco más de distancia, más tranquilo, que juegue tranquilo, aconsejarlo. Claro. Son chicos que nacen para hacer goles, goleadores, ¿viste? ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Yo prefiero un goleador y no prefiero a uno que gambetea, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Sí. ¿Qué negocio iba a hacer, no? Digo, traer un tipo grande... El negocio iba a ser terrible, hermano. Sí. ¿Y cuál es el rival a vencer para usted en esta Copa Libertadores, Rojita? Esto es muy jodido, hermano, esto es muy jodido. Es muy jodido, son todos, hay muy buenos equipos que juegan bien, hay otros que juegan menos. Pero yo me decido siempre por Boca, porque soy hincha de Boca, soy de Boca, ¿viste? Ya. Yo me decido por Boca. Vos decís que el rival a vencer es Boca para todos. Sin ninguna duda, nene, por favor.
Ángel, no te molestamos más, cuidás no, a vos. No, a mí no me molestás, querido. Cuídate, cuídate, te es queremos una mucho. Es alegría que me hayan llamado, que se hayan acordado. Sí, pero... Es muy importante. La alegría más grande es saber que estás bien, que ya estás en casa. Sí, estoy bien, mi amor, estoy bien, estoy bien, estoy ¿Cuántos bien. Días estuviste internado, me dijiste? Y 8 días, nene. 8 días, y la pasaste mal, nos dijiste. Muy mal, tenías querido, te hablo como si fueras mi hermano. Mirá. La pasé muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. Aparte que me asusté también. ¿Te asustaste? ¿La pasaste ¿Y mal? ¿Y qué te parece, querido? Sí. Y tuviste miedo de morirte, mirá vos. No es fácil. Tenía miedo de morirme, correcto. Por la tumba de mi madre, te lo digo. Mirá vos. Ángel, la última. ¿La Libertadores, sí, la Libertadores con Boca o el Mundial? No, yo la de Boca, hermano. ¿Qué Mundial? Ajá. ¿Siempre la Libertadores con Boca? Yo me juego con Boca. Claro. Mirá vos. La alegría de la vida va a ser. Claro. ¿Qué sería que verlo campeón de América Boca una vez más en tu sí, vida, no? Es importante, chacho, es importante, claro que sí. Claro. Sí, es importante. Es lo que está buscando Boca, sí, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. 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 Angelito, cuídate mucho, bueno, hermano. Bueno, a ver cuando me invitan, viejo, allá, ¿eh? Y bueno, pero ponete bien, hermano. No podés... Despacito, recién empiezo. No vas a la cancha mañana, ¿no? Voy a ir, pero... Hoy tengo que ir, mire. Pero voy a arreglar unas cosas que tengo, ¿viste? Ahí las entradas. Sí. Y ya después me vengo a las 5, 5:30, estoy en casa. Bueno, escucha, la próxima vez que vaya a Buenos Aires, te paso a visitar por tu casa y tomamos un café. Pero olvídate, querido, te invito yo a un café. Bueno. Voy a pasar a saludarte en serio. Tranquilo. Y te voy a llevar una camiseta de mi pueblo. Bueno, dale, dale que la voy a... Te la voy a recibir de corazón. Y vos me regalás una de Boca, ¿querés? Bueno, ya te vas para arriba, ¿eh? Hacemos un truque, que está bien. Seguí cuidándote, viejo, te queremos mucho. Bueno, los mando un beso, chicos, gracias por acordarse, que no, es muy importante. No. Y saben que los quiero a todos, ¿eh? Y nosotros a vos, hermano, gracias bueno, por todo. Un beso grande para todos, querido. Chao, para todos, chao, ¿eh? Chao, igual para vos. Chao, mi amor, chao, querido, chao.